por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango. Hola a todos, bienvenidos a La Sartén por el Mango. Momento de encontrarnos, reunirnos, conversar con los amigos, compartir. No se imaginan los chismes tan ricos que se arman en esta cocina, ¿sí o no? Aquí con dos profes míos, dos argentinos a los que adoro y admiro como cocineros, como pasteleros, reposteros. Hoy vamos a tener un programa muy, muy rico, con cocina muy informal para compartir con amigos. Aquí están entonces. Chef José Ocedes, ¿cómo estás? Hola Lucero, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, como siempre, un placer estar acá con ustedes y poder compartir un poco de nuestra cocina. Y por aquí está nuestro chef Agustín Adelardi. ¿Cómo está, chef? Bien, gracias por invitarnos, acá estamos de lujo compartiendo los tres juntos y bueno, siempre con muchas cositas que queremos mostrar. Cada uno de ustedes trae una propuesta para los televidentes, ¿qué traes, José? Yo voy con una propuesta de dos sándwiches. Vamos a trabajar uno un poquito más liviano para este veranito, estos calores que empiezan a hacer. Va a ser un sándwich a base de pan integral. El segundo va a ser un poquito más contundente, a base de una mezcla de madurados en pan baguette. ¡Uy, qué rico! ¿Y Agustín? Y yo no estoy conforme con la temperatura, así que voy a subir un poquito más con una copa afrodisíaca para que todo el mundo deleite. ¿Afrodisíaca? Sí, señor. Bueno, yo voy a tener que hacerme como aquel lado. Vamos a ver. Bienvenidos aquí. Vamos entonces. El chef José Ocedes y Agustín Adelardi nos acompañan el día de hoy. Tomen nota de los ingredientes. Empezamos con los sándwiches. Van a ir con salsa criolla. Ya verán ustedes qué delicia. Entonces empezamos el sándwich italiano. Va a necesitar pan baguette, salami italiano, arrollado de panceta. Es panceta arrollado porque hoy estamos argentinos. Exactamente. Queso holandés. Y la salsa criolla. Aquí está la receta de la salsa criolla de una vez. Cebolla morada, pimentón rojo, pimentón verde, tomate, ajo, perejil, vinagre balsámico y aceite. Para el otro sándwich, que es el sándwich integral, vamos a necesitar pan integral multigranos, vamos a necesitar jamón dulce, mozzarella, hojas verdes, salsa de hierbas y tomate en rodaja. Así que veamos los ingredientes para la salsa de hierbas. Mayonesa, queso crema, perejil, sal, pimienta y un toque de hojas de eneldo. Vamos a empezar con el contundente. Uh-huh. Recuerden que, bueno, Agustín, ¿vos vas a calentar el pan? Claro que sí, para mí, usame, soy todo tuyo, decime qué hago. Listo, vamos a empezar entonces con el pan baguette. Lo vamos a tostar un poquito. ¿Sí? Lo vamos a dejar blandito por fuera, pero levemente tostado. Uh-huh. Y lo vamos a empezar a acompañar con nuestros productos. Mira, aquí te queda... ¿quién piensa en ustedes? Díganme quién piensa en ustedes. ¿Sí o no? Bien. Ahí tiene. Excelente. Ok, entonces hacen los panes. Lo lindo es que ustedes trabajan prácticamente todos los procesos. Entonces, los panes son formulaciones de ustedes y especiales para esto. Los madurados también. También los madurados. Sí. Lo único que no trabajamos son los quesos. Uh-huh. Los madurados también son elaboración propia. Entonces, vamos a empezar con un sándwich un poquito contundente, va muy bien para la tarde. Entonces, mientras el pan se va calentando, vamos a empezar a hacer la salsa. Listo. ¿Sí? Para la salsa, entonces necesitamos, como vos habías comentado anteriormente, una mezcla entre mayonesa, queso, crema. ¿Sí? Entonces, por aquí tenemos la mayonesa. ¿Sí? Vamos a agregar el queso crema. Esta salsa también les sirve por si tienen que acompañar un sándwich de pollo, si quieren hacer algo vegetariano, ¿sí? Lo que ustedes deseen, les va a venir perfecto. Muy bien. ¿Mayonesa puede ser una mayonesa comercial? Sí. O prepararla, mucho más rico. O prepararla, ¿no? Si quiere. Recuerden que si la preparan, tienen que usarla en el momento. Uh-huh. ¿Sí? No se puede tener mucho tiempo guardadita. Entonces vamos a... Porque recuerden, la mayonesa como trae el huevo y no había un proceso de pasteurización y todo esto, pues puede ser un poco ahí de enfermedades que no deseamos. Entonces, mezclaste la mayonesa, el queso crema prácticamente en partes iguales. Vamos a agregar las hierbas, acá uh-huh. tenemos un poquito de eneldo, mucho cuidado que es bastante invasivo. El tema es que el eneldo, este es el que queda rico con el salmón. Claro. Queda perfecto. Con y con queso crema también, o sea, son como que unos casaditos muy, muy
muy especiales. Muy compatibles. Nunca conocí a alguien que le guste tanto los sándwiches como José. ¿Verdad? Es algo que... Me encanta. Sí. Le fascina los sándwiches. Me conoce bien. Claro. Sí, sabe que mi comida, cuando me preguntan por una de mis comidas preferidas, siempre va a ser algo entre medio de un pan. Creo que es un poquito de lo que nos pasa a nosotros como argentinos, que aparte de ser carnívoros, somos personas que consumimos muchos productos a base de harina de trigo, tanto en lo que son panes, media luna, facturas, ¿sí? En todas sus versiones la harina de trigo. Tenemos las hierbas que nos faltan, nos falta un poquito de sal. Muy bien. Y esto de los sándwiches es muy curioso porque la historia o por qué se llaman sándwich, gracias a un señor que jugaba cartas todo el día, mañana, tarde y noche, el señor obsesionado con jugar cartas, pero claro, como los jugadores comían y dejaban la marca en las cartas, las dejaban marcadas. Hasta que él decidió, dijo, no puedo dejar de jugar, tráeme la comida entre dos panes. Así nos manchaba y así, gracias a Lord Sandwich, quedaron bautizados para siempre. Juan Carlos Sandwich. Aquí va a ser José Sandwich. hoy me tocó a mí. Ajá. Bueno, Agus, ¿cómo lo tenemos? Uy, excelente, ya están bien tostaditos de un lado, acá le falta, vamos, del otro. Si quieres, le dejamos que esté tostadito, marcado, y al regreso continúas con los sándwiches. Excelente. Y esa copa afrodisíaca que ya me tiene como... Pensante. Ya regresamos. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Bueno, continuamos. El pan bien marcadito, bien lindo. Espectacular. Muy bien. Y aquí estás adelantando, La salsa criolla, que va a ser lo que va a acompañar este sándwich. Ya hicimos la primera salsa, que va a ir con el sándwich integral. Ahora vamos con esta, que es una salsa criolla rápida. Tenemos cebolla morada. Vamos a incorporar el pimentón. Lo cortamos primero en julianas. Ahora luego lo pasamos a cortar en cocina en brunoise, en cubos pequeñitos. Hay mucha gente que obviamente la semilla. No le quité la piel. Nosotros en Argentina, esta salsa se hace con el pimentón con piel. Agustín, ¿vos cómo te llevas con el pimentón con piel? Él y yo somos muy amigos. La verdad, salimos generalmente los fines de semana. No, a mí me va muy bien. Me gusta mucho el pimentón, pero prefiero bien quemadito, la verdad. Bien quemadito, no, escalivado. Quemadito, sí, bien escalivado. Listo, bueno, en este caso no le vamos a dar el gusto a Agustín. No. ¿Sí? Lo vamos a hacer... sin pelar, pero bueno, lo puede hacer si quiere en su casa. Muy bien, aquí tienes el tomate, le retiras la mayor parte de las semillas. De las semillas. Y va igual con piel para también. Esta salsa. Esto criolla. Va todo cortadito en cubos. Y esta salsa criolla normalmente en Argentina la usan para acompañar carnes. El choripán, el sanduchito de bondiola. Sí, generalmente carnes. Y como es media ácida, va muy bien con los ingredientes grasos, ¿verdad? Como es el caso de una bondiola. Sí. Que es una cosa te equilibra, o sea, tienen el chimichurri y la salsa criolla siempre, son las dos salsas. Son las dos básicas. Que están... Hoy, por ejemplo, vamos a utilizar panceta arrollada, que diría que es uno de los productos que más... Esa de acá. Sí, esa de acá, que más gusta aquí en Medellín porque es el tocino, de donde sale el chicharrón, pero se enrolla y se cocina a muy bajita temperatura. Qué maravilla. Entonces es un elemento graso que va a enganchar muy bien con esta salsa. Se requieren, digamos, equipos muy especiales, temperaturas también muy específicas para lograr, digamos, buenos grados de madurados. Yo creo que la magia, aparte de responder sí, creo que la magia está en el tiempo, ¿no? El sistema de maduración es un proceso de conservación más que nada. Reduciendo la actividad acuosa del producto, quitándole el agua básicamente. Entonces, el tiempo es el ingrediente más importante, la paciencia. Mezcla los ingredientes, ¿cómo continúa esta salsa criolla? Mezcla de ingredientes, ya le puse la sal, vamos a agregar un medio ácido. En este caso lo que vamos a utilizar es vinagre balsámico, un poquito de vinagre balsámico. Lo puede reemplazar por jugo de limón o por vinagre blanco, vinagre de frutas. Vamos a poner una parte de vinagre balsámico. ¿Sí? Vamos a mezclar primero para que el vinagre empiece a actuar sobre el producto y ya luego incorporamos el aceite. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos aquí, vamos a agregar este de acá. Aceite vegetal. Aceite vegetal. Puede usar oliva, puede usar girasol, puede usar canola, ya depende del sabor que le quiera aportar. Y tiene lista la salsa. Al tener vinagre, entonces se conserva bien. ¿Quiere decir que esta salsa podría mantenerla durante algún tiempo nevera, ya preparada? En nevera la puede mantener tranquilamente si está cubierta
de aceite de vinagre la puede mantener unos 2 meses, 3 meses. Listo. Si es que le dura, ¿no? Entonces vamos a empezar a ensamblar el primer sándwich. Vale. Tenemos aquí, los panes ya están tostados. Agustín es tostador profesional de panes. Uh-huh. Mi título dice eso, tostador profesional tostador de panes, claro. Tostador profesional. Exacto. De panes. Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a empezar a utilizar los madurados. En este caso vamos a utilizar la panceta arrollada. La que mencionábamos. Sí, que es un producto con bastante contenido graso. Es el chicharrón. Sí, ahora te voy a mostrar. Es el chicharrón abierto y enrollado. Claro, es así. El chicharrón abierto. Ajá. Y una vez que se abre, se enrolla. Ves que acá está toda la grasa por fuera. Uh-huh. Y tiene la parte. Y este particularmente tiene pimienta en grano por adentro. Wow. Entonces, uh-huh. Este primero tiene un proceso de curado en sal. Y a diferencia de un salame, que sí no tiene cocción, esta se cocina a muy bajita temperatura. Listo. El salame no se cocina. No se cocina. No se cocina. Es carne que se procesa y ya una vez que se procesa, entra un proceso de... De cocción lenta. No, de cocción, sino de curado. De curado. Lucia, no sé si te diste cuenta, cada vez que José menciona chicharrón, ¿cómo le sale la sonrisa? Sobre todo adentro de un sándwich. Sí, es como que es pleno con eso. El chicharrón es delicioso. Uy, sí, cierto. En cualquiera de sus versiones. Totalmente. La versión argentina, la versión colombiana. ¿Cómo es la versión argentina del chicharrón? La versión argentina del chicharrón, que bueno, la panceta. La panceta. La panceta, uh-huh. La panceta, pero es... Se usa mucho para las pastas. Sí. Entonces la panceta en cubos se usa para saltear y colocar en las pastas. Sí. A la parrilla también, de vez en cuando, eventualmente. Pero ustedes acá las hacen frita, ¿no? Sí. Muy diferente a nosotros. Entonces, una vez pones los madurados, para este va la salsa criolla. La salsa criolla. Pimentones, cebolla, ajo, tomate, el balsámico, un toque de aceite también. Y lleva también queso, ¿no? Uh-huh. Qué rico. Te lo vamos a dejar acá. Con este tipo de sándwiches hay que mirar las salidas para agarrarlo y salir corriendo. ¿Cómo así? Agarrar el sándwich y salir corriendo. Y salís de una. Entonces, acá colocamos el queso. Este puede ser que como un holandés. Sí. Diciendo, sí. Entonces este lo tapamos. ¿Sí? Uh-huh. Acá ya tenemos la tablita. Vamos a cortar. Y está el primero. ¿Sí? Muy bien. Vámonos con el segundo. ¿Esta es la primera salida? Te está yendo ahí. Ponelo ahí. Si quieres. Sí. Ponelo. Mira, mírame cómo está hablando. Ponelo. Ponelo, nene. Nene. Entonces vamos con el segundo. Agustín ya acá nos tiene listo el pan. Increíble. Entonces vamos a colocar aquí el quesito, uh-huh. ¿Sí? En la parte, la base de cada uno de los panes. Tiene perejil, eneldo, mayonesa, queso crema, sal y pimienta. Uh-huh. Y la pasión que es fundamental ahí de José siempre. Acá le tiramos todo el power. Si no es con pasión, eso no sabe sí, igual. Sí, no. Usted sabe. Pero vení, me van a tener que contar el chisme. ¿Estás enamorado? ¿Algo pasa? Porque yo veo... Postre afrodisíaco, estás buscando mucho calor, mucha pasión. Contá, Agustín, ¿ha pasado algo nuevo que me perdí? No, simplemente es mi manera de ser. ¿Estás enamorado de Antonio? Estoy en así, exactamente. ¿Estás enamorado de Antonio? Hace ya un año y medio nació mi hija y me tiene la sangre corriendo de otra manera. ¡Y qué belleza! Bien, entonces volvemos aquí al sándwich. Ahorita. Ahorita con la afrodisíaca que le empezaremos a buscar el hermanito Antonia. ¡Epa! Ah, se pone nervioso. Le va a empezar a derretir el chocolate, el alfajor, sí, todo. El hermanito. Entonces, acá ¿este ponemos es? El jamón. ¿Jamón? Este jamón cocido. Uh-huh. Sí, lo vamos a colocar por aquí. ¿Pura pierna de cerdo? Pura pierna de cerdo. De la mejor. ¡Qué maravilla! Entonces tenemos el jamón. ¿Qué más lleva este look? Este, ya te digo, este de acá trae el pan, el jamón dulce, mozzarella, hojas verdes, okay, la musa, la salsa de hierbas y tomate en rodajas. En rodajas. Sí. No me dijiste nada del tostado, José. No, el tostado está... O sea, de verdad no sé en qué escuela estudiaste, pero te está quedando impresionantemente bien. Sí, deberíamos montar un taller de tostados. Sí, de tostado. Para ¿sí que la no? gente vaya con vos a tostar pan, nada más. ¿Solamente eso? Sí, solo tostar paso pan. Número uno. Listo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el jamón, tenemos el queso, tenemos las hojitas verdes. Las hojitas verdes. Aquí las vamos a poner un poquito. Y el tomate. Y el tomate en rodajas. Aquí está. El tomate en rodajas estaría el sándwich. Y váyanse preparando porque esto ya sí se empieza también a calentar, ¿no? Empieza ya a calentar así como la plancha esta, como el grill. Ajá. Sí. Se pone candente. Entonces, ya 2 rodajitas. Qué lindas hojitas que trajiste, José. ¿Las cultivaste vos? Están muy bonitas. Sí, las traje de la huerta de mi casa. Mira qué bueno. Qué bonito. Mira qué bueno. Bueno, y vas a ir haciendo caramelo. Yo ya mismo voy a marchar el caramelo para que lo vean. Ahora sí, ya sí te tocó trabajar en forma, te digo, porque ya viene entonces tu preparación. Oh,
Ay, entonces lo dejamos por aquí. Los sándwiches, qué delicia. Este por aquí. Uh-huh. Uf. ¿No? No se muevan, que regresamos. Le estamos pasando muy bien hoy en compañía de los chefs José Osés y Agustina del Arco. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Y estos son los ingredientes para nuestro postre, que será una copa afrodisíaca. No respondo, pero vamos a necesitar brownie con queso crema, alfajor de chocolate, caramelo y crema batida. La crema batida la vamos a hacer con 200 gramos de crema leche, vamos a necesitar 20 gramos de azúcar y también un toquecito, unos 5 gramos de esencia de vainilla. Y el caramelo lo vamos a hacer con 200 gramos de azúcar y 60 gramos de agua. De hecho, ya tienes el caramelo listo. Ya tenemos el caramelo listo. Antes del bloque empezamos con el tema del azúcar, el agua, lo pusimos a cocinar, se lleva como unos 10 minutitos, 12 minutitos, y empieza a tomar una coloración de este estilo, ¿verdad? Van a ver que es una coloración ámbar. Es importante que el caramelo, cuando ustedes lo utilicen, no huela a nada. El caramelo no tiene que oler a nada, pues si no estaría quemado en ese caso. Acá el caramelo ya está listo y vamos a hacer la prueba del salto. ¿Qué es la prueba del salto? Que lo pongo a la altura de los ojos y que cuando cae en la sartén, empieza a ver como unos hilitos muy delgaditos, ahí que ven que está saltando, ¿sí? Ese es el punto que yo estoy buscando, esto quiere decir que el caramelo está en el punto ideal. Puedes hacerlo mirando hacia allá. Exacto. ¿Sí? Ahí vamos a ver que ahí va cayendo y a medida que va pasando el tiempo empieza a hacer como unos hilitos, ahí los empieza a hacer. Oye. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos entonces el caramelo listo, voy a agarrar un poquitito, acá tengo la mesa aceitada, ¿sí? Y empiezo a colocar arriba de la mesa. ¿Sí? El caramelo ya listo. Uno de mis secretitos es que le coloco un poquito de sal. ¿Sí? La sal en la pastelería para mí es fundamental porque resalta sabores, por supuesto, ¿verdad? O sea, le pones el azúcar, agua y una pizquita de sal. Y una pizquita de sal, sí, listo. Una pizquita de sal. Y en la mesada pusiste aceite. Aceite, simplemente aceite de cocina, el aceite que todo el mundo tiene en su casa. Uh-huh. Solo con el fin de que no se pegue, ¿verdad? Acá tenemos el tema del brownie con queso crema. En este caso es un brownie que dentro de su formulación contiene queso crema, lo que lo hace súper suave. ¿Bien? Y después tenemos el tema de los alfajores Bariloche. En ambos casos tenemos chocolate, que ustedes saben que es un ingrediente afrodisíaco, un ingrediente que exalta los sentidos. ¿Sí? Así que le voy a pedir a mi ayudante del día de hoy, el señor José Roberto Zeslisowski, que me pique en cuatro, por favor, el brownie, y que me pique los alfajores. Así como yo le tosté el pan, él me pica los alfajores. ¿Qué sería la definición de afrodisíaco? Afrodisíaco, dícese de producto o preparación que aumenta la libido de un hombre o de una mujer. En este caso, lo que queremos hacer es aumentar los sentidos, exaltar los sentidos. Sí. ¿Sí? Y lo vamos a hacer en esta copa tan preciosa. Y como decía mi padre, las curvas más bonitas de una mujer son las curvas de su sonrisa. Por eso escogimos... Oh, ¡sos un poeta! ¿Cuánto tiempo se demora en hacer efecto esta copa? Después de consumida, su acción afrodisíaca viene más o menos al cuánto tiempo se siente y... Eso depende de cada persona, por supuesto, y la cantidad de ingredientes que utilicemos. Pero la intención es que sea inmediata. Inmediato. Inmediato. Ok. ¿Sí? Okay. Y que te guste con quién estás. Claro. Eso tiene que ser principal. Si no, la policía se va por la puerta. Estás complicado. Exactamente. Bueno, ¿qué le pongo, chef? ¿Le pongo primero bien, esto? Bien, piquemos en cuatro esos alfajorcitos. Sí, maestro. Un poquito más organizados, por favor. Muchas gracias. Y acá también tengo entonces una crema chantilly que todo el mundo puede hacer en su casa. ¿Sí? Lo que tenemos es crema normal, ¿verdad? Crema de leche. Traten de utilizar las que no están pasteurizadas, las que están en el frío, ¿verdad? Le pusimos dos cucharaditas de azúcar y un poquito de esencia de vainilla, tal cual ilustra la receta. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a empezar entonces con lo suavecito. ¿Sí? Vamos a colocar un poquito de nuestra crema chantilly. Ustedes saben que esta crema es una cosa de loco, la suavidad en la boca es tersa, es un terciopelo. ¿Sí? Después acá el chef... ¿Asistente? Lisowski, perdón, negro para el contraste, me imagino. Va a comenzar con el negro, exactamente. Miren la técnica que él utiliza del cuchillo, es fundamental. Si no utilizan así, entonces la copa no queda bien. ¿Sí? Ahí está. ¿Tres está bien? Tres está perfecto. Sí, vamos a colocar este de este lado, perfecto. Y vamos a ayudarme con un cuarto de negro, un cuarto de... Un cuarto. De alfajor. Un cuarto de negro. Negro. ¿Y el otro? Un cuarto de blanco. ¿Sí? Y ahora sí, ya que enfrío, lo que voy a hacer es que voy a colocar el dedo en la parte más gruesa del caramelo, en este caso esta gotica. Voy a mover el caramelo y ahí mismo vamos a notar que se despega, ¿verdad? Pásame el cuchillito, José. Cuchillo, importante, ¿sí? Cuchillo. El cuchillo.
El cuchillito. Vamos entonces a clavar acá nuestro caramelito. Vamos a acompañarnos de otros ingredientes bien bonitos afrodisíacos, que es la menta negra. ¿Sí? Vamos a colocar un poquito acá para generar un contraste y unas florcitas en honor a la bellísima Antonia. ¡Ay, qué bonito! ¿Sí? Ahí colocamos una. O sea, una de estas te comiste antes de concebir a Antonia. después de cámara te digo. ¿Sí? Ahí va. Bien, y acá tenemos entonces, en unos minutitos, algo que pueden hacer en la casa, ¿sí? Que definitivamente va a llamar la atención de su comensal o de su víctima, dependiendo de qué punto de vista lo vea. Sí, sí, sí. Y bueno, la intención es que también la disfruten y tiene mucho, mucho fundamento. Ahí está, como para disfrutar, compartir. Primero nos vamos con el sándwich rico, crujiente, y después, obviamente, el postre, esta copa afrodisíaca. Ambas recetas, o las tres recetas más bien, van a estar, obviamente, en nuestras redes, en el Facebook de La Sartén por el Mango. Las pueden encontrar tanto en las notas como en el muro. También las voy a colocar en la página, que es www.lucerovilchescocina.com. Y si quieren volver a verlo y volver a pasarla también, no solo aprender las recetas, sino divertirse, porque hoy, mejor dicho, ustedes, yo no sé, me han hecho pasar muy, muy bien este rato de programa, pues pueden entrar a los canales de YouTube, tanto de Teleantioquia como de Lucero Vilches Cocina. Muy bien, yo no sé, no respondo, como dije, por las consecuencias de los platos de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Lu, a vos. Gracias por habernos invitado, Luz. Un placer siempre poder compartir con vos acá. Lo disfrutamos al 100 cada vez que estamos contigo, así que muchas gracias de verdad. Igual yo. Ya que son cinco. Ya que son cinco. Muchísimas gracias. Y yo de lejitos, porque esa copa hace efectos. No, mentira. Me voy deseándoles a todos que cocinen muy rico, que coman delicioso, que compartan con los suyos y que saben que los queremos mucho. Chao. Nuestras recetas de hoy preparadas por los chefs José Osés y Agustina Delardi. Los invito a que prueben sus propuestas deliciosas en La Salumería. Sándwiches, tablas, madurados, cocina para compartir con los amigos en el centro Viva Palmas. Pero también a que los sigan en redes. En Instagram están como @lasalumeria_medellin o también @bsagustinadelardi. La Sartén por el Mango.